Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que estén todos bien. Bueno, vamos a esperar que si alguien quiere sumarse. Buenas tardes a todos. Vamos a prender la luz. Okay. Ay, que no estamos mejor. Bueno, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Bueno, hoy es otro día que vamos a hablar sobre cosas así paranormales. Sí, así que desde ya los que tienen ganas pueden agarrar y si quieren salir en vivo, lo único que necesito que pongan ahí, que quieren, es para contar, no es para hacer sesión en sí con algún desencarnado, sino para ver si se puede canalizar algo con respecto a alguna energía que tengan en la casa, eso, pero tienen que tener alguna manifestación, ¿sí? Lo primero que voy a contar va a ser una historia que me pasó hoy. Hay una persona que me había pedido una sesión, una chica, me pidió una sesión, una mujer, con su hijo. Era la segunda vez que la pedía. Fue una sesión que le regalé. Yo igual no me acuerdo, no me acuerdo qué hice ayer, imagínense con la sesión. Y entonces pidió con el chico. Sí, yo no me acuerdo, ni nunca pidió la edad, nada. Y cuando me dice, necesito comunicarme con mi hijo, bueno, vamos a intentarlo. Entonces, yo miro hacia la derecha y había un bebé arriba de la cama con un señor. Entonces, ¿qué pasó? Yo lo veía grande. Resulta que muchos, cuando desencarnamos, se crece, ¿sí? Esto lo he probado, lo he visto ya muchas veces. Entonces, yo le estaba contando lo que hacía y no le cerraba a la mujer porque era cierto esto, ¿no? Después me mostró el bebé que no era eso, era que él había crecido. Entonces me mostró quién era este señor. Este señor se incorpora un poco. Está todos en luz en blanco, así, lindos. Y me dice que era un hombre que construía, ¿sí? Y que me mostró que tiraba un piolincito, clavaba en el piso y estaba construyendo, que sus manos eran como muy rústicas. Bueno, y comentó un par de situaciones que tenía. Después el hijo empezó a contar que él no había nacido acá. Entonces comenzó a contar de que su mamá, lo que tenía, ¿sí? Nosotros creo que hemos tomado una sesión hace 3 semanas atrás, no me acordaba eso, con esta chica. Entonces, después dice, decirle a mi mamá que yo tengo una primita. Entonces la describe a la prima, ¿sí? Cuando la describe, dices así, así, decirle a mi mamá dos cosas. Que se acerque más a mi prima, porque los papás no se están llevando bien. Y decirle también que esos dibujitos que ella me dibuja a mí porque yo estoy con ella. La mamá algo se acordaba de esto, de que dibujaba a alguien ahí. Y entonces, bueno, ahora queda a ver. Yo dijo que iba a mostrar los dibujos, ¿sí? Lo que pasa es que los tiene donde está la placa del hijo, ¿sí? Ahí donde está la tumba. Entonces, bueno, dice, sí, pero algo me acuerdo de que había un nene. Digo, fíjate que me dice que se dibuja como si fuese una princesa, ella. Entonces, bueno, ahora se van a fijar. Así que ha sido lindo eso ver porque, bueno, gracias a Dios, están como, se están manifestando más, ¿sí? Y yo los veo como si fuesen blancos, realmente lo siento, pero ahora se están manifestando, así que igual se ve que esto está progresando. Y se ven, ¿saben cómo se ven? Como si fuese yo, por lo menos, es como la persona y todo como con el contorno blanco, ¿sí? Es con el contorno blanco, se ven las facciones, y bueno, y aparecen. Y aparecen. Así que bueno. Bien, vamos a comenzar con la historia de hoy. Hoy vamos a hablar, gracias por prestar atención, hoy vamos a hablar sobre espejos. Si alguno tiene alguna pregunta, algo que contar, quiere salir al aire para ver algo que le pasa en la casa de ella, está todo bien. Lo único que necesito es que pongan yo, no por privado, ¿sí? Pongan yo y listo. Pero tienen que pasarles algo paranormal. No es para consultar por alguien, ¿sí? Bueno, espejos.
Me estuvieron preguntando bastante este tema de los espejos. Yo algo conozco, no soy gran conocedor de espejos, pero les voy a contar de mis experiencias. Resulta que el espejo, todo tipo de espejo, puede llegar. ¿Sabes qué? Sí, Laura, es lindo verlos, pero más allá de eso, es lindo sentirlos, ¿sí? Porque si bien no escuchaba lo que es en un lenguaje telepático y es la clarisensibilidad lo que te hace. Y es como, no sé si algunos se acuerdan, ¿vieron el Simulcop? Le salía lejazo, ¿no? Como si fuese una red. Es como, imagínate, te dan un dibujo en blanco y negro y que se mueva. Es eso. La parálisis del sueño es algo paranormal. Depende, Adrián, depende. Hay que ver si no es algo psicológico, algo de otras vidas. Y si lo tomás del lado espiritual, sí, eso sí, porque puede ser que te estés anhelando el sueño y hay que ver qué criatura puede saber, puede ser como un incubo, un súncubo que te esté dando vueltas por ahí. Bueno, espejos. Los espejos dicen que son puertas dimensionales y por lo que yo he visto, sí. Desde mi propia experiencia lo he visto. Los desencarnados siempre comentan estas cosas, más que nada cuando están en una casa o que de pronto viene algún espíritu, sea una persona que está viva o está desencarnada. ¿Ah? ¿Qué opinas de lo que se...? ¿Qué es esta...? Hola, ¿qué es del 21 de diciembre? No, no sé qué se está hablando. ¿Qué es? No, perdón, estoy más desactualizado yo. No, no sé qué es lo del 21 de diciembre. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si bien se usa el espejo de obsidiana, es un espejo, entiendo que es un material como una piedra, ¿sí? Si no, mal no me acuerdo. Es para agarrar y tener. Es como una. Tener Ah, mirá, el espejo. Sí, pasa eso, Ezequiel. ¿Por qué? Porque son puertas dimensionales. Hay que ver si el espejo es comprado, es usado, se usa muchas veces como para hacer algún tipo de trabajos. Hay gente que se comunica, ¿sí? Eso pasa también a través. Mi abuelita, que hace 10 años, estaba con una neumonía muy fuerte, pensaba que se moría y pronto empezó a mejorar. Ah, ¿la venían a agarrar? Qué bueno esto. Y escúchame, ¿te contó, Vero, cuál es la. ¿Quién la venía a agarrar? Voy a leer eso de la quinta dimensión. No sabía nada. ¿A qué le decís paranormal, por ejemplo, sombras negras? Que alguien se sienta en la cama, te baje. En realidad, el término paranormal lo van a usar para todo este tipo de cosas que para mí es más normal que paranormal, porque la palabra paranormal tiene que ver con algo que es al costado de la normalidad. Que alguien que sea una sombra negra es una cosa. Hay que ver si alguien se sienta en la cama. A mí también se me sientan en la cama. No quise que sea malo. Si bajan la tapa del inodoro, qué educado, ¿eh? Aprendamos los hombres de eso. Mándalo a casa, somos. ¿Entendés? Y bueno, es eso. Hay que ver qué es lo que pasa, ¿sí? Con eso. Si cuando sahumo la casa le paso a los espejos, me dijeron que eso era un portal. Mirá, yo he ido a limpiar casas, he ido a limpiarle al espejo porque se veían todas sombras, se veían cosas en los espejos. Tenés que, como que saber de esto. Vos podés sahumear, sí, podés intentarlo, pero lo que pasa es que está preparado. No es para meter miedo, hay que ver qué puede pasar. Cuando, por ejemplo, los que escriban alguna historia, escríbanla toda completa, porque van a venir muchas sus historias, y si no, después se pierde, ¿sí? Eso es lo único que les pido, ¿ok? Lo que puede pasar con esto es que con el sahumeo hay que ver, porque hay que ver qué hay, qué no hay, cómo reacciona, y uno también, ¿sí? Bueno, con respecto a los espejos sí son puertas dimensionales, quizás no todos, ¿eh? Yo de lo que me ha pasado ir a algún lugar y me dijeron acá hay algo y no, yo por lo menos no he sentido nada. Y hay lugares donde sí he visto, ¿sí? La otra vez, bueno, en una sesión yo estaba
en la casa de alguien. ¿Y qué pasó? Miré hacia la derecha, a la izquierda y me mostraban que tenía algo en el espejo. Y se veía. ¿Y qué es lo que se veía? Era una cara. Era la mitad de un cuerpo y estaba todo esfumado. ¿Sí? Estaba todo esfumado eso. Y se movía. Y eso pasa. ¿Sabes? Lo malo de esto es que hasta que no pase no se cree. ¿Sí? Y hay un montón de gente que le pasa y de pronto no lo va a creer. No lo va a creer. ¿Sabes? Lo que pasa con esto es que hay que ver si el espejo es usado. ¿Sí? O, como toda cosa usada, lo que habría que hacer es limpiarla. ¿Sí? Limpiarla, pasarle sahumerios, pasarle, por ejemplo, agua bendita. Yo de todo lo que he investigado, porque no todos los casos me pasaron a mí, pero hay un programa que se llama Paranormal Activity. Entonces, lo que hay en ellos, o Paranormal Witness, está en inglés, lo pueden buscar en YouTube, que ahí lo van a encontrar. No sé si está traducido. Y comentan de mucha gente. Había un caso de que era un sótano y tenía un espejo, habían comprado un espejo y el espejo agarraba y empezaba a ver frío. Pero es entendible que con las manifestaciones de los espíritus en la parte electromagnética ahí me acordé la palabra, del lugar y esto, se pueda sentir frío o no, ¿sí? Y cuando esto pasa, frío y calor, pero hay que ver si es bueno o malo y qué quiere decir. Entonces, cuando esto pasa, lo que ocurre es que si es malo, bueno, obvio, va a ser una cosa mala, pero si es bueno o no. Pero en este caso era malo. Y en este caso comentaban porque buscaban, más allá de caracterizarlo, buscaban a las personas que supuestamente les había pasado eso. Y lo que tenían era que, bueno, tenían a alguien adentro del espejo que, hola Mariel, y lo que tenían era alguien en el espejo que se movía, que cuando iba ahí a ese lugar, lo que pasaba que se sentía totalmente observada la persona. Eso es lo que hace. Yo me acuerdo cuando fui a limpiar una casa que iba con el sahumerio y el péndulo y todas esas cosas, y en el lugar era el espejo que estaba ahí, era un baño, se habían todas sombras. Después yo dije, no voy a limpiar más, ¿sí? Porque la verdad que se consume muchísima. Hola Eli, gracias. Se consume muchísima, muchísima energía, ¿sí? Entonces decidí no ir, decidí no hacerlo. Prefiero hacer mediunidad. No es, los que somos mediums, aunque no, ¿no? Pero bueno, los que nos dedicamos a esto, es fácil contactar con esas energías, pero consumen mucho. Consumen mucho. Tienes que estar muy predispuesto a esto, ¿sí? No es una cuestión de miedo, sino que desgasta muchísimo. Yo me acuerdo una vez fui a limpiar una casa que. ¡Ah, Susana! A ver si quiere. Voy a invitar a mi colega, si tiene ganas de salir para. Susi, ¿querés que charlemos de los espejos? Puede, ¿no? Dijo que iba a poder. Hola, Susi. Escúchenla, yo acá ya está, habló Susi, si se pone ya está. Hola, Susi. Hola, amor, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Vamos a hacer algo serio? Bueno, no. Ahora que voy al baño, se las dejo a Susi. Que no fui al baño. Son terribles, Dios mío. ¿Qué tal, amor? ¿Qué haces, Recién Susi? me pude unir, hacía mucho que estabas. Bueno, no, y acá hace 45 años, pero no, mentira. Ay, no es serio esto. ¿Ves? Después Gracias, gracias. de lo que estamos, no nos toman en serio. No somos serios, no somos serios. Bueno, les presento a mi querida colega Susi. Estamos hablando salió el tema de espejos, ¿sí? Y les comento, si alguien tiene ahí algo, alguna actividad paranormal y que quiera que se la canalicemos, y desde ya, que sí. Así que Qué va a ser lindo. un placer. El Es tema de un los tema espejos, el de ¿no? los espejos, ¿eh? Es un tema el de los Contanos, espejos. Susi, ¿por qué?
Mirá, nosotros, yo tengo una compañera, una colega, que el nieto lo dejaban jugar frente al espejo. Un nene chiquito, en ese entonces era chiquito, tendría 3 años. Y me contacta y me dice, mirá, negra, están pasando cosas raras y ellos espejos dentro de la habitación no tenían, la hija no había. Pero sí el nene jugaba frente al espejo. Entonces fuimos con una amiga, fuimos a ver la casa con Alejandra Álvarez. Con Alejandra Álvarez, que es una Sí. chamana increíble limpiando casas. Y vos sabés que el nene había abierto un portal, jugando frente al espejo, había abierto un portal. ¿Vos ¿Cómo lo abrió, podés creer? Susi? Fue increíble, se abrió un portal oscuro y por ahí pasaban energías de baja vibración. Y como este es un nene muy especial, pero muy especial, que tiene una energía maravillosa, aprovechaban para absorber la energía de él, de la mamá y del papá. Bueno, Alejandra limpió la casa, todo. Pues es que justo frente al espejo estaba la caja de juguetes del nene. Vos es que no me salía, no me dejaban hablar y no me dejaban pensar para llamar al Arcángel Miguel y hacer lo que ellos me enseñaron a hacer. Se me trababa hasta con el pensamiento, Leo. Wow, Fue tanta la espectacular. energía. No, fue increíble. Increíble. Vos sabés que como no podía hablar y se me trababa el pensamiento, tuve que empezar a visualizar. Mi compañera, la abuela de este nene, que también es excelente, le empezó a mandar símbolos de Reiki y a mí y al espejo. Al espejo y a mí. Hasta que yo pude empezar a ver, pero nunca me había pasado de no poder pensar, porque vos lo primero que te hacen, no podés hablar, pero sí Claro. podés pensar. Y no había forma, no sé lo que me costó. Después, bueno, el espejo se sacó, se cerró el portal. Por supuesto que cuando sacás el espejo, del otro lado el portal estaba, se cerró el portal, se limpió el espejo y limpio. Lo tiraron y se tuvo que limpiar todos los juguetes que había. Pero sí, es muy fuerte. Es muy fuerte. Entonces, acá hacen una pregunta, Eli. ¿Cómo hacer para limpiar un negocio? Bueno, primero me parece que hay que ver qué es lo que hay, ¿no? Porque si es algo simple, me imagino que un saumerio, un mantra, algo de eso desde ya. Pero hay que ver qué es lo que te pasa, ¿sí? Porque yo Claro. tal vez te vamos a decir un saumerio, algo de eso. Y después no, después tenés a qué sé yo, a no saber quién tenés ahí adentro, Sí, ¿no? Al igual fantasma. si van a limpiar con sahumerio o sahumar, tiene que ser con algo fuerte, no con palo santo, o con savia, con copal y consagrado. Consagrar a la gracia divina de Dios y se le da la intención para que limpie el lugar de energías negativas. Es muy amplio, Bien. ¿viste? Porque por ahí lo más probable es que seamos nosotros los que estamos produciendo que se anclen Ah. esas energías. O sea que uno Entonces puede todo. también traer la energía pegada, como dice en el campo áurico también, la puede traer, quizás no sea el negocio. Pero con nuestros propios pensamientos, nosotros con nuestros pensamientos, Leo, anclamos todo tipo de enfermedad y de estado anímico. Primero viene el Mira, pensamiento, después se produce la emoción y después se ancla en el físico. mira vos. Hoy tuve una sesión, Susi, de un muchacho, la nieta pide por su abuelo, empezó a contar cosas, y le digo, mira, tu abuelo me está contando algo, tu papá tiene un negocio, es importante, y tiene un socio que es, viste cómo es esto, así, así y así. Y tu papá, de que tiene ese socio, le va pasando esto, y se veía, me mostraba en el auto, la casa. ¿Qué pasaba? Digo, fíjate porque este tipo lo que tiene es que le está como, cuando lo invita a comer, parece como que le pone algo. Le pone algo. Y el tipo le está yendo mal. Y me llamó. ¿Viste? Por la foto que me mostró, es un tipo que era bien lo que decía el abuelo, ¿viste? Era un tipo que tiene pudiente, porque está en una foto, está en un mini yate con un pescado así, ¿viste? Como decía, yo dije, a la mierda. Qué bárbaro. Pero más allá de eso,
tipo negocio. No digo que no crea, pero hasta que no le pasó, no lo creyó. ¿Viste? Y Y sí. bueno, una limpieza. Lo que pasa es Sí, que y cambiar, la cambiar envidia, había los mucha envidia, ¿eh? pensamientos. Sí, había mucha envidia, y Susi. Y Eso pasó. sí. Pero vos decides los pensamientos, pero quizás la persona, está bien, quizás no sea todo este. A ver, mira, acá tenemos algo. ¿Qué dice? Eso lo siento en mi casa, esta presencia, persona. Escúchame, Nati, ¿nos das permiso para ver qué hay en tu casa? Y nos das permiso así en público, podemos ver. Necesitamos que nos digas que sí o que no diga, no nos digas nada, para ver qué es lo que Nati hay. Ibarra. Sí, que dice que hay algo. Persona o ente. Siento que en mi casa hay una presencia. Si nos das permiso, vemos. Si no, como quieras. ¿Sí? Eso me parece. Susi, Está escúchame. lindo. Y. Sí, está lindo ese lugar. Che, Su, Sí, este amor. es un tema que, por ejemplo, yo me acuerdo, mi abuela tenía un espejo arriba, yo no podía dormir. No sabes lo que era. Ah, mira, ¿Ya? es porque estoy. Nos da permiso, Susi. Ah, Bueno, bueno, Susi. dale. Listo. Bueno, yo lo primero que siento es su nombre. Sí. No lo veo como una entidad, lo siento con mucha tristeza como perdido. ¿Falleció alguien en esa casa? Es que a mí, yo siento eso también, Susi, como que necesita compañía. No es malo, porque no se ve que tire cosas, es como más bien Pancho, ¿viste? Como que necesita compañía esto. Y siento un hombre como de 50 años, medio como gordito, ¿viste? Medio de, sin, como de campo, parece. Y como que. Nati, escuchaba una cosa. Lo que yo siento es como que. Como muy pegada a vos, es como que es como, no es que es tu abuelo, pero tiene como que algo de eso, es como un abuelo. Sí, tiene esa energía y sabes que me hace sentir como soledad. Se siente como olvidado o no. A ver, lo siento como que se siente como olvidado. Esto es Claro, lo si que hay chicos, por eso. me hace sentir. No sé si ella está contestando. Y dice que no falleció. ¿Sabes qué pasa, Nati? Puede ser que no sabe. Hay que ver si no es de antes también, como no es porque somos chetos, pero pasa. Importa. Nati, fíjate que no, es como que no es malo. Absorbe energía, pero ¿por qué? Porque está triste. ¿Entendés? Fíjate que te puedes sentir vos alguna, o alguna persona puede sentir un estado de tristeza. Mira, me hace sentir una opresión muy grande en el pecho y como revuelto el estómago. Y Sí. fíjate que a lo mejor tuvo algo en el corazón o problemas respiratorios. Mira, Susi, acá dice, eso lo sentí yo en algún momento que no estoy sola. Claro, habla mucho de la soledad este hombre. ¿Sabés qué, Nati? Para mí lo que Sí. tendrías que hacer es preguntarle que vaya a la luz. Decirle, por favor, tenés que ir a la luz. No es tu familia esta. Es un hombre bueno, pero no es tu familia. No, Decile, se siente como ¿entendés? que él se siente como olvidado. Por eso le Sí. pregunté si alguien había fallecido. Me Capaz que hace tenés falta mucho el con aire. los. Nati, vos tenés algo como, según acá explica, que a los ancianos no los vas a dejar de lado. ¿Entendés? Entonces este hombre, aunque sean los que están ancianos, eso pasa. ¿Entendés? Igual, claro, está bien escuchar. No es mi papá entonces, no, 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 es como alguien que falleció hace mucho, mucho, mucho tiempo, mucho. Ah, mira, Ángel sí dice, siente que triste. Ah, Se mira. murió, sí, se siente la tristeza. ¿Qué más sentís, Ángel? Contanos. Qué lindo, Ángeles Riazoc. Ángeles. Sí. Qué bueno esto, Ángeles. que la gente se prenda. ¿Qué más sentís? Sí, se murió de tristeza, se siente. ¿Sabés qué? Es como que. Siente la soledad, pobrecito. Andá a Sí, saber. y ahí había hogar, porque tiene un lindo. Les cuento algo privado. Sí, por favor, Nati, será un placer. A Susana o a mí. Va a estar bien, Sí, ¿sí? como vos quieras, amor.
Mira, acá hay otro sustituto. Hay otra chica, vamos a pedirle permiso. En mi casa cruje los muebles todas las noches. Florencia, si nos decís que sí, necesitas. Che, yo dijo esto Florencia y me empecé como a poner medio contento, ¿sabes? Hola, Janina. Hola, Pato. Me da Hola, permiso. ¿cómo les va? Uy, mirá, el mejor medium de España, Dani. Mirá, Dani, te pues tío, que tengo una camisa, mira. No, pero esperate que se me dio vuelta el corazón. ¿Qué hace guapetón? El medium de los medium. Aparte, Maestro, ¿cómo anda, aparte de medium amor? prolijo, guapo. Mírenlo, ¿Viste? chica, medium prolijo y guapo, ¿sí? Hola, Pato. En serio, es medium prolijo y guapo, ustedes lo ven todo arregladito, tipo. Todo completo, Es no, perfecto el tipo, ¿viste? es un genio. A ver, era algo vestido de negro y se paró frente a mí, me interrumpió mal. Bueno, algo que también, anoche en una meditación que inicié, bueno, a ver, Nati, amor, ¿te protegiste en la meditación? ¿Limpiaste el lugar? ¿Te Exacto. Y limpiaste ya sabes que vos tenés antes eso. de hacer la meditación? A veces, viste, no sabemos y abrimos portales, agujeritos que, aparte, primero que uno, bueno, más allá que se te plante, no hay nada más fuerte que la energía crística. Vos llamás a Jesús y a otra cosa. Pero antes de hacer una meditación, la sugerencia, te digo lo que a mí me sugirieron mis guías, ¿eh? Limpiar el lugar, limpiarme yo y anclarme en la luz divina del Padre. Esto me lo sugirieron ellos. Yo les paso la información. ¿Dónde está Debe Donuzón? ¿Dónde está Donuzón? estar firmando autógrafos a las chicas. Síganlo, Daniel Usón. Es, No, para es mí un es genio, el mejor, Daniel Usón. mejor medium de España. En serio, y aparte, no es esto que está, esto es prolijo. Ingeniero, vos fíjate que él fluctúa entre lo racional y lo irracional. Y me Es parece que tiene ganas de casarse con una argentina, ¿eh? Así que ojo, ¿eh? no, Me voy a matar. no te. No, no, no lo sé, esto es una broma, es una broma, Susi. No, no, no. A ver. Ah, viste que esa tristeza está por todos lados en la casa. Claro. Y sí. Claro, es como Ángeles también que lo vio, ¿viste? Salen. ¿Sabes qué? Es eso también. Igual, bueno, tenés que ver la parte psicológica y eso, pero bueno. Así que Mira, una sugerencia para trabajar con los arcángeles, llama al ángel de la transición, que es el ángel que nos ayuda en todo paso y en todo cambio, no solamente de la vida y de la muerte. En todo paso o en todo cambio que nosotros estamos haciendo. Llama al arcángel Miguel, al ángel de la transición y pedirle al ángel negro que bajen junto con Jesús también y traten de elevar y llevar las almas donde quieran ir, porque el libre albedrío es sagrado. Esto tenemos que tenerlo bien en cuenta. Si el alma no quiere seguir su camino, no lo va a hacer. ¿Está? Pero bueno, por lo menos te llevas un batallón de energía maravillosa, crística, y que puede ayudar para elevar esa sal. Y hay en YouTube algo que se llama meditación de jerarquía planetaria. Búsquelo así, meditación jerarquía planetaria. Te nombra a todos también. Che, Susi, mira, acá encontré uno de Emiliano. Emiliano, vos decinos, yo lo fijé ahora, pero decinos si querés que lo hagamos. En casa, desde que nos mudamos hace 3 años, siempre se cayeron cosas, se escuchan ruidos, trabo las puertas, los placares y es como Y se abre que todo. se abre. Si nos das permiso, Emiliano, vemos esto. Sí, solo Sí. necesito que nos digas que sí. Bueno, ahí está Primero, lo Daniel Uso. primero que tenemos que poner en claro es todo lo lógico, ¿no? Fíjate que Claro, la claro, puerta no claro. esté rota, que no haya desniveles, porque si no, volamos todo, pero vamos primero a lo lógico y después vamos sintiendo a medida que vamos revisando. Escúchenme, las personas que escriban, pongan más allá el comentario, que nos dan permiso, les damos permiso, ¿sí? Porque así dice, hay muchos comentarios. Él dice que sí, Susi, nos da permiso.
Así que bueno, vamos a empezar. ¿Sabés qué Emiliano. siento, Susi? Emiliano, escuchame una cosa. A mí me da como medio escalofrío. Hay como un mueble. Hay. Hola, Dani. Hay un mueble. Dani, si vos sentís algo también. Yo te digo que Dani, Hola, síganlo. Síganlo a amor. Dani. Hola, Medium son guapetón. espectacular, realmente. Yo aprendí de él esto de escribir, te lo robé, Dani. Ya lo sabes. Bueno, aparte es un profesional de la hostia. Eso es. ¿Sí? Che, yo lo que siento, Emiliano, un mueble. Pero es como, hay como, siento como mucho corriente y que pasa de acá para allá. Pero más que nada un mueble. Me muestran como un mueble. Escúchame, Emil, ¿tenés alguna cosa vieja debajo de un mueble? Platos, ¿no? Dentro de un mueble. Platos, esas cosas. Siento como mucho. Siento como mucho eso, Bueno. ¿entendés? Como cosas de abuelo, algo. Hay un mueble ahí que tiene como muchas cosas. Lo que me está mostrando. Pero. Chico Emiliano, yo siento algo en el suelo, en la tierra, como si se moviera la tierra, como si hubiera habido agua o relleno o algo como pantanoso. No sé de dónde es Emiliano. ¿Y sabés qué me hace sentir en eso que te habla Leo, los muebles? Se siente energía concentrada de enojo. De enojo, de frustración, como gritos, como malestar, como carencia. Carencia. Y esa carencia generaba todo ese enojo. Yo no sé de dónde es Emiliano, pero es lo que me Estoy hace viendo, no. sentir con esos muebles, amor. Estoy viendo lo mismo, pero es más como un señor, platos, una abuela que pone los platos, un señor que es mandón, y de pronto es como llenar eso, es como decís vos, Susi, muchos gritos. Mira, Milano, a mí me La parece como energía. que lo que están mostrando es que deberías hablar con ellos. ¿Sí? Más que nada hay como una, yo siento una señora y un señor. ¿Viste? Pero la señora pasarla mal, Susi, ¿eh? ¿Viste? Igualmente, esto es común, Está ¿viste? anclada la Pasarla mal. energía. La energía del enojo está anclada. No sé cómo sería la relación o quién viviría. Si nos puede ir diciendo algo, Emi, sin dar nombres ni nada, amor, ¿eh? ¿Sabes qué Pero siento, Susi? Como que esos ruidos tienen mucho que ver con la mujer que está ahí como limpiando cosas, queriendo. Fíjate que también puede sentirse como una energía de hombre, pasos o algún olor medio fuerte. se hicieron cambios. Emiliano Álvarez dice, A él ver. es No, 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 hola, no, es otro, es otro. Estaba es saludando que otro. él dice. Hola, bombón. Daniel Usón, hola lindo. No sé si Emiliano podrá contestar. Con esto de los muebles que dijo Leito, es como que se tomaron permiso, atribuciones, solo como para cambiarlos, sacarlos del lugar. Ahí se siente energía concentrada ahí adentro de mí. Esto es lo que yo Sí, puedo se sentir. siente. Sí, y es como que esa señora es como de ahí, sí, es de ahí. Escúchenme, si alguno quiere que veamos alguna cosa de la casa, por favor ponga, les damos permiso, porque entran tantos comentarios que después se van a perder, Se ¿sí? van a O si no, perder. no pongan nada, porque si no se van a leer nada más, como el caso este acá de Regina, ¿sí? Qué Se va a leer lástima, nada más. Emiliano, que no contestás, amor. Si Mirá, acá está, acá pudieras está. contestar. Mirá, en esta casa. Uy, se me fue para arriba. ¿Vos lo ves ahí, Susi? No. A ver. Ay, Emi, lo podés poner de nuevo porque se fue. Lo A podés, ver. escribirlo de nuevo porque se fue para arriba. No lo puedo bajar. Ahí está, ahí lo En bajé. esta En casa, esta acá casa. está, mirá, en esta casa quedaron muchas cosas de los dueños. Ah, Le claro. alquilamos a la prima de mi señora y ellos dejaron cosas acá. Claro, Leito, es un pupurrí de emociones, de enojo. Por eso salió la carencia, mirá qué Y ahí lo que bárbaro. dice Mariel también, exceso de agua que son como los sentimientos. Y eso. Che, escúchame, Vane, Micael, ¿cómo le enviamos las fotos por privado? Pero tenés que, como fíjate lo que dice ahí, no es que enviarnos fotos solamente fotos, esto va a ser para el miércoles. El que envíe una foto tiene que escribirnos, como está ahí, autorizándonos y sacarse una foto en la casa. No es que vamos a mostrar a ustedes en la casa.
sino para corroborar de que ustedes están en esa casa. Tienen que sacar una foto de ustedes en la casa y tienen que sacar una foto de la misma sin ustedes. Porque hay gente que nos ha Sí. mandado fotos como diciendo, horrible. ¿Sí? Hoy nos escribió una señora de Puerto de Costa Susi, Rica. pues yo tengo que ir a atender el teléfono que suena, ya vengo. ¿Sí? Ya Dale, vengo. Dame. les cuento cómo es para ustedes, para que sepan. Hoy me escribió una señora de Costa Rica y le sacó una foto a su casa dentro donde hay movimientos. Y yo le pedí que se hiciera una selfie para que se mostrara que era ella la dueña de la casa y mostrar el lugar. Y luego sacó otra, hizo eso, se sacó una selfie frente al lugar, salió a la parte de enfrente de la casa, le sacó a la casa sola porque hay bastantes problemitas, y luego se puso ella delante de la casa y le sacó una foto a la casa. Y así es como ella nos mandó las dos fotos con su nombre, su apellido, la localidad y qué es lo que estaba ocurriendo. Para que ustedes, para corroborar lo que decía mi bombón. Bueno, Exactamente. Emiliano, tenés que hacer la sugerencia que hagas limpiar todo. Sí. No lo mueves solo, tenés que hacer limpiar todo y ustedes también. Tenés que Bueno. también, aparte, hablar con los que están ahí, aunque no los conozca, decirles, yo necesito vivir acá, no les voy a mover nada, no voy a interrumpir. Si quieren algo, que vengan, bueno, pasarle el nombre, a ver si quieren, sí, va a ser un placer. Ok, así que bueno, es eso. Hay de todo. Hay de. Sí. Ah, mira, Susi, acá nos dan, dice. Hola. Ah, este te lo mandaron a vos. Yo ahora otra el show de Susi. No, Me no, echan a no, mí. no. No, no empiece, que después se vuelven loca. Nos dan ¿Qué permiso, Susi, dice? mira. El de Sí. Regina. Estoy quedándome en lo de mi papá y siento que algo me despierta. Bien. En la casa, ella está en la casa del papá y siente que algo la despierta. Está bien, Regina. ¿Sabes qué siento? Hay algo como que corre debajo de la cama, tú sí. Y puede ser que se eleve tanto, pero siento mucho, ¿viste? Algo que baja, algo está debajo de la cama. Fíjate, corriendo la cama, pero siento acá, mirá, siento como una molestia en la espalda, algo. Algo de esto me está como. Vos ¿Sabés qué sabés que a mí siento? me Es pasa algo. lo mismo, Leo. Vamos. Siento opresión en la espalda, como vos. Y hay algo como que ¿En qué parecería como que, lugar de la ojo, ojo. casa está durmiendo? ¿En qué lugar Ah, de la eso, casa? ¿en qué lugar de la casa? Regina, ah, mira, parece ¿Cómo que es pasa? cierto, mira la cara. ¿Eh? Mira el emoticón, parece que es cierto, Ay, puso. no vi, no lo veo. Ahí, no, acá No, está, no, no, el anteúltimo. El anteúltimo, sí, ahí puso Regina, mira, ahí te lo voy a dejar fijo. A ver si se puede. el Esa aparece en mi cara cuando se me come el último pedazo de chocotorta, Regina. Me duele la espalda. Bueno, ¿sabés? Ahí está. ¿Sabés qué, claro. Regina? Ojo, porque es como que puede haber. Yo siento donde dormía mi niña. Bueno, Claro, yo pero ¿en siento. qué parte? Ah, ¿En claro. una ¿Qué habitación? parte? ¿Hay un pasillo? Me muestran como un pasillo y una puerta y enfrente otra puerta, o medio costado unas puertas que se enfrentan o así. Un pasillo y unas puertas así. Como, no sé, no sé cómo explicarlo. A ver si lo puedo dibujar. ¿Sabes qué? Mira, fíjate que tal vez a tu hija no le pasaba eso. Lo que yo siento es como hay algo ahí, más que nada con la mujer que duerme, vos. Es como esto, dolor de espalda. Yo, ¿sabes lo que siento? Es hay una mujer ahí, pero más que nada hay como algo, un hombre, como que presionaba a la mujer. Es otra historia de presión de mujer. Fíjate esto, fíjate que hay una energía como muy, muy fuerte. Siento un hombre ahí, como que quiere mediar todo.
¿Sí? ¿De quién Ahí era? está. Ah, el dormitorio está entre dos habitaciones. La puerta de tu dormitorio, porque hay algo enfrente. Es como si enfrente hubiera otra puerta y me muestran como algo ahí abierto. ¿Qué ves, Como Lucia, ahí? ¿Qué te parece que hay? Yo veo como una sombrita parece, parada, ¿eh? parece, sí, parece, pero a ver, parece como un portal, ¿viste? Como un agujerito negro ahí. Sí. Y, pero ¿sabes qué? También siento que debajo de la cama es como que corre algo, ¿viste? Es Sí, como un... sí. Por eso le duele. ¿Entendés? Corre como algo ahí. Algo corre ahí abajo. ¿No, no serán los túneles de agua? Los túneles puede tener. Ah, ahí vamos. Puede ser que convergen dos túneles oscuros y ahí se forma una boca al cruzarse dos túneles energéticos oscuros, Ah, mira. se puede formar una boca. Por donde salen estos bichonguis. Qué vieja la casa, ¿por qué me siento como olor raro? Hay como madera vieja, Susi. Hay como Ay, olor a madera vieja. olor a, ¿viste? Era Pero eso. apolillada en algún caso también, Sí, ¿eh? siento olor raro, capaz que es una casa vieja, ¿qué dicen? No sé si Regina. Escúchame, Regina, yo lo que siento como que eso hubiese sido puesto. ¿No hay un sótano ahí? Yo estoy sintiendo un sótano. O un Pero pozo. es una cosa rara. Sí, es media rara esa casa. Yo siento que hay un pozo ahí. Fíjate si no encontrás tierra que no sea de la calle. Se ha inundado 4 veces mi casa por la creciente. Se ha inundado, Ah, quizás claro. algo quedó ahí. Ahí Algo vamos, quedó ahí. ahí vamos. Ahí vamos, Pero ahí no vamos. sé, A ver qué puede ser. dice. No, esta es otra chica. Bien. Pancito, y podría ser, ¿eh? ¿Sabes qué pasa, Regina? Cuando esto ocurre, los Casa espíritus vieja, quedan en el leíto. agua. Por eso Claro. sentimos un olor a madera vieja y a humedad, porque la casa se inundó. Bueno. Y esto trae. Escúchame, Regina, es posible que haya habido en esa inundación, obviamente, algún fallecido. Y entonces eso también pasa. Yo no Así sé qué que bueno. tiene que ver, pero yo te digo lo que me está mostrando. A ver, ¿será posible que algún familiar fallecido haya sido adicto al juego? Dentro de la familia me habla de juego clandestino. Y Pato puede ser un sótano, ¿eh? Exactamente. Las casas viejas. Es Yo sigo cosa tan rara insistiendo. que nos hacen ver. Yo sigo insistiendo que es ahí. Es como en la habitación de ella. No hay otro lugar. Es como en la habitación de ella. Totalmente ¿Qué igual tendrías que que vos hacer? siempre. Tirar agua bendita, algo. Algo con agua bendita. ¿Entendés? ¿Cómo se espantan estas entidades? Poner la foto de la suegra. Bueno, no, no es fácil espantar, no, no es espantar. En realidad la persona que lo viene a sacar tiene que tener una energía no mayor, sino emparejada. Atrás tiene que venir Jesús, porque nosotros solo no hacemos nada. Y con la convicción absoluta que con ellos al lado nada nos va a tocar. Y se manda Claro. a ese ser donde tenga que ir. Ah, Eso sí me... mirá. El garaje de la casa del papá lleno de cosas acumuladas del papá. Ah, bueno. ¿Y vos te imaginás una casa que se inundó? Ay, acá Bueno. tenemos uno, Susi. Hay un fantasmita, hay un nenito. Regina, hacé limpiar la casa, amorcito. Y hay que ventilar mucho. Susi, ¿Quién es un fantasmita? mirá, ¿Quién es? Silvina. mirá. Ay, qué lindo. ¿Tenés uno bebé en tu casa? Ay, mi vida. Me encanta. Yo dos por tres tengo acá chiquitos porque viene con mi nieto. Qué lindo, ¿Vos sabés dónde Silvina. yo tengo un nene, Susi? Yo me estoy bañando. Está en la cortina. ¿Dónde toca ahí?
No es que lo. Bueno, o sea, ¿cómo es esto? Está así parado. Yo corro la cortina, no hay nadie. Me pongo la cortina, bueno, es entendible. Y está ahí parado, ¿entendés? Yo lo. Ahí digo. Mi Pero te vida, juro, ¿qué lo siento. pasa? Escúchame, Silvina, ¿lo viste? ¿Podés interactuar con él? Porque los chiquitos, como todos, tienen el libre albedrío y si no quieren seguir a su ángel o a quienes los vengan a buscar, pueden quedar anclados en otras dimensiones que el papá y la mamá o la abuela no están. Exactamente. Hablale, contale, Susi. Leo, que vos sabés cómo hablarle, contale, ¿cómo le hablan? Escuchame, ¿Viste? nene. No. No, No, vos así no. lo que tenés que hacer es hablarle con mucho amor, cariño, pedir por Claro. sus guías, sus maestros, por Jesús principalmente, que lo vengan a buscar, que agarre y que de pronto decirle, mira, no estás comiendo, no estás, fíjate tu ropa, hay que hablarle, por lo entender. Qué lindo, un fantasmita, me encanta. Che, Susi, acá hay una chica, no sé si vos lo llegaste a este comento, que nos da permiso. Escuchá esto, si querés hacerlo. De Sí. Débora 2430. Me mudé por la cuarentena a la casa de una amiga y ella alquiló la casa que alquilaba su tía. Y en la terraza hay cosas de la tía y dice mi amiga que hay libros de brujería. ¿Querés que veamos este? Ay, por fin un interesante, che. Bueno. ¿Qué hacer? Andarte de ahí. ¿Qué vas a hacer? Yo no pudiera ir. Escúchame, más allá de lo de brujería, ¿sabés que cuando vos lo estás contando, yo sentía como que me tomaban y me decían, no, no se va a poder, no se va a poder? Fíjate si no hay algo como arriba, yo siento como una especie de galponcito, algo arriba, o ¿Cómo un se llama altillo, esta algo. chica? Ahí te lo traigo, pará que se fue, Débora, 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 ahí te lo traigo, ¿sí? Espérame, ahí te lo traigo, acá te lo pongo acá. Fíjate que ahí te lo dejo fijado. Fíjate si ahí lo ves, Susi. Lo dejé fijado esto. Ahí abajo del todo. Ah, No sí. sé si vos lo ves fijado. Ahí está. Pregunta, debo, hay, Ah, mira, en la terraza, claro, eso fue lo que. ¿tenés molestia en la espalda? Y en la garganta. Mirá, me acabo, te iba a decir eso, pues Soy tu alumno, Susi. Soy tu se alumno. me hizo. ¿Te mudás en enero? Ah, miércoles. ¿Viste que Bueno, se pero abrió la cuarentena? Te podés agarrar y hacer un bar todos los viernes 13. no, mirá lo que Escúchame. dice, es re molesto y no te dejan dormir. Yo me Sí, conecto arriba todo lo. tratando de Bueno. pedirle a Jesús, pero se ponen peor. Bien, yo te voy a decir algo que a mí me enseñaron los guías cuando se te enojan. Si se enojan, quiere decir que estás en el camino correcto, porque los estás molestando. Entonces, tenés que seguir orando, seguir pidiendo hasta que eso se disuelva y se vaya. Hay un cuartito, mira, Esto Susi, es hay un lo que yo cuartito. pensé. Hay un cuartito. ¿Sabés qué noto ahí? Cuando puedas tendrías que llevar a alguien también, porque en ese cuartito yo me apareció el pentagrama. Cuando aparece el Sí, no, pentagrama. es energía muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte lo que hay. Miren, este es el pentagrama. Este es el pentagrama. ¿Lo ven ahí? Si yo esto lo pongo para abajo, esto es ya diabólico. ¿Sí? Por eso hay gente que tal vez tiene para abajo. No, no. Esto van a ser los cuernos del carnero. Esto no. Yo lo que veo es esto, pero girado, girado, dado vuelta. ¿Sí? Y me está doliendo mucho la cabeza. ¿A qué podrías hacer más en el pecho y sí también en la espalda, dice? Yo te digo que Mira, si te animás, podés quemar ahí adentro, pero tenés que. Es como sal y alcohol, pero. Puede ser que los molestes. Lo que habría que hacer es llevar a alguien que limpie. claro, ¿Sí? alguien, cuando se pide a alguien que venga a limpiar, esa persona tiene la fuerza energética necesaria para enfrentarse a estas entidades, porque si no te Claro. absorben tu energía, ¿se entiende? O bien vienen y te atacan en patotas de tres o cuatro, porque más de una vez nos ha Exactamente. dado cada viaba que te agarran tres o cuatro juntos que te dejan de cama. Ah, Susi, ¿te acordás el caso que conté el otro día que encontré el lazo ese que me dijeron que había un lazo rojo en. Eso, Bueno, sí. el primer día que le quise hacer Reiki a la señora, no podía. No podía.
y le mandé, hasta que dije, vos conmigo no podés, ¿eh? Era, no podía, hasta que insistí, 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 no me dejaba llegar la energía de Reiki. ¡Qué bárbaro! Bueno, Reiki, no me dejaba hasta que, y se sentía, yo me sentía horrible, pero ahora no, ahora por lo menos no sé qué le voy a llamar a esta señora, cómo está, ¿no? Pero bueno, no sé. ¡Qué Mirá bárbaro! vos, Mariel, siento dolor en la cabeza todo el día, dolor en la cabeza todo el día y fastidio. Mirá, Mariel, lo que siente. Bueno, hay que protegerse mucho en estas fiestas, porque son fechas claves. ¿Eh? Claro. Hay que protegerse mucho. Mirá Bueno. acá, dice hermana Mera, yo siento en mi casa que me observan en mi cuarto. Siempre que se hace de noche siento que me observan y de repente hace ruido. Y sí, para llamarte la atención. Wow. Qué terrible, ¿eh? Bueno, si alguno más quiere, cuente su historia, cuéntela completa. Acuérdense de poner, sí, damos permiso, ¿sí? Y listo, ¿ok? Dan permiso y ya está, vemos qué pasa. Lo que pasa que, qué barro esto de las brujerías, la gente que se quiere como meter en esto, cada uno sabe, ¿no? Pero es como que nunca terminás de agarrar y pagar el vuelto con esto, realmente. Nunca lo terminás. Y no, viste, siempre hay Vane, si tantas vos querés, situaciones. escriban la historia y pongan permiso, porque las historias ven que van y vienen. Nos tienen que poner permiso y Ah, listo. ¿Entiendes? mirá qué buena, perdón, Lali, con todo respeto Sí. digo, qué buena historia. Lali, sí, Limo dice, hola, desde que nos mudamos a esta casa, en forma de escalera nos pasaron cosas a cada uno de los familiares y queremos saber si es algo malo que hay acá. Lo último que pasó fue la muerte de mi papá. Bueno, pero la muerte de tu papá, ¿vos la estás atribuyendo a las cosas que ocurren ahí? ¿Eso es lo que estás diciendo? Porque es muy fuerte. ¿O crees que es tu papá? Claro, por eso también. No. No, porque dice lo último que pasó fue la muerte de mi papá. No, mira. Sí. Fíjate que los que fueron los dueños de la casa no quieren que haya nadie. ¿Sabes qué? Eso sí me hace sentir como mucho dolor acá. Mucha gente. Como muy, fíjate esos últimos dueños, como mucho acá, como muy cerrados, ¿viste? Gente muy cerrada, no tiene ganas de que haya nadie ahí. Pero sí, fíjate, Leito, que es una energía muy vieja. Sí, Y sí, no sí. va a dejar que haya nadie. No, 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 no. Y tampoco Bastante se van difícil a ir, eso, ¿eh? ¿eh? No creo que se Bastante vayan de difícil. ahí. No, Sí. no, no, no. Es más, van a querer como que, parece como que quiere que estés, pero bajo los límites de ellos. Yo digo siempre que hay que agarrar y hablar, pero no creo que se Sí. vaya. Sí, pero si lo ¿Entendés? No creo que último se que vaya. perdés, total, conversás, hablás con alguien de intermediario que pueda conectarse. Che, Susi, esto se está por cortar en cualquier momento, ¿eh? Bueno, ay, gracias, amor, por No, invitarme. gracias a vos, Susi. Gracias a todos. Gracias, gracias, perfecto. Bueno, véanos porque tenemos una agenda amplia de actividades. Principalmente ahora, bueno, el lunes vamos a estar dando las sesiones, el miércoles con las fotos, y bueno, y así vamos a estar. Y Mañana el lunes todavía a hay la lugar, noche si es. tenemos la sesión especial, el Sí, 8, sí, el sí. 8. Eso es. Tenemos la El sesión 8. especial del Día de la Virgen después de Navidad. Y el 18 tenemos también, estamos formando un Zoom para los que estén interesados en recibir información precisamente de todos estos casos que ustedes nos están contando y posiblemente salgan también reuniones. Leíto nos va Exactamente. a poner al Así día. que, no, para tanto. Así que bueno, gracias, Susi. El lunes nos Chao, vemos bombonazo. Chao, en gente, lo que es bendiciones. esto. Chao, Susi. Bueno, gracias a todos. El lunes nos vemos si quieren. Vamos a estar por el canal de Alberto Medium en YouTube. Vamos a hablar, sacar sesiones. El miércoles esto de paranormal y bueno, sobre alguna otra cosa vamos a estar. Así que, muchas gracias a todos y nos vemos.